Hola, mi nombre es Jorge Ritter y creo fielmente en el poder de contar historias y creo en esta propuesta de Todo Mejora, de salir a contar nuestras historias, entendiendo que en este proceso de evolución las cosas van a mejorar. Al mismo tiempo, no podemos negar que estamos viviendo en tiempos muy complicados, donde hay una cantidad de discusiones en torno a varias posturas sobre las cuestiones de género. Y digo las cuestiones para no entrar en ninguna. Ahora, ¿qué es lo que se plantea desde Todo Mejora? Cosa que me parece muy interesante, es que nosotros podemos cambiar nuestras historias y podemos ser optimistas, no negando la realidad, pero entendiendo de que a través de la expresión y a través de nuestras propias anécdotas podemos inspirar, sobre todo a chicos más jóvenes que en este momento han de estar muy confundidos, muy temerosos y con mucha duda sobre quiénes realmente son, por una simple decisión que es aceptar la orientación sexual, su orientación sexual, que no los define como persona. Este tema está muy agrandado y me parece que es un momento clave para empezar a viralizar estos videos, porque sabemos que sobre todo los chicos más jóvenes están en las redes sociales y en otros países y en otros lugares donde ha estado Todo Mejora, estos videos han inclusive salvado vidas. Así que voy a empezar contando mi historia y es la siguiente. Yo durante mucho tiempo me sentí raro y me sentí diferente y me sentí muy diferente porque ya de chico fui afeminado, inclusive tuve ganas de jugar con muñecas, pero no me animaba. Era terrible jugando al fútbol y no saben cómo sufría. Era algo que yo no les puedo explicar. Hoy me es fácil contar, por eso digo y soy fiel testigo que todo mejora. Pero en mi cuerpo se quedó esa ansiedad de tener miedo de salir a jugar fútbol y sobre todo que mis compañeros se burlen o me griten cosas como le gritaban a otro de mis compañeritos. No era yo solo el único afeminado, el único diferente, por decirlo así de alguna forma. Hoy disfruto y me encanta ser afeminado y me encanta jugar con mi lado femenino y con mi lado masculino, pero en ese momento era terrible. Pero bueno, fui reprimiendo eso por miedo a las represalias de desarrollar un lado diferente, un lado femenino. Y en eso me convertí en un tipo de persona que reprimía mucho. Y eso más tarde explotó en una crisis de adicciones. Yo tuve muchas adicciones, como la mayoría de las personas, no todas queremos reconocer. Mis adicciones a los químicos no fueron las más complicadas, no tanto como la adicción a la imagen, la adicción a que me quieran para nunca más sentirme bulineado o sentirme rechazado, la adicción al shopping, a las marcas, a tener la verdad y una cantidad de adicciones que me perjudicaron mi relación conmigo interna durante mucho tiempo y mis relaciones externas. Hoy no creo que esté libre de adicciones, de las químicas sí, porque son las que más afectan el sistema nervioso, al que hoy cuido mucho, pero creo que pude avanzar a lo largo de mi vida y en eso mi propia aceptación, primero de cómo soy como persona y en eso también en mi proceso de aceptar mi orientación sexual, que hoy me doy cuenta que no es lo más importante. No voy a negar que durante un tiempo le di mucha importancia y me convertí en ese puto que todos queremos ser en algún momento, que le da importancia a la imagen, que es exitoso y una cantidad de cuestiones que me hicieron conocer mucha gente importante, que me hicieron vivir en un mundo muy lindo pero muy irreal al mismo tiempo. No obstante, rescato que para mí, por un lado, fue muy fácil conseguir el éxito que yo creo y que yo evalúo, que obtuve en mi vida, sobre todo a nivel económico, a nivel material, a nivel de imagen y en muchos niveles a los que le di mucho más importancia que a mi ser interno. Y eso tiene un motivo, porque reconocer quién yo era en el tiempo en el que yo estaba buscando eso tenía un costo muy alto, que es el que la gente no me acepte.